Hello. Hello. Hi, Jessica. How are you doing? Fine. Thank you. And you? I'm doing very well. Thank you for asking. How was the weekend? Good. Good. That's perfect. Okay, nice. And the rest of you, how about you, Oscar? How's it going? How's it going, Oscar? Good. Nice. What about you, nice. Kevin? How are you doing? You doing homework? Okay, I think your microphone is off. Oh, you're having issues with your audio or your microphone. How are you today, Mirna? I'm fine, you? Pretty good, thank you for asking. Oh, it's been difficult okay. With the weather like this. It's been raining. Yeah, a lot. So, ¿cómo se dice aquí igual? ¿Ah? Same acá here. Igual, ¿cómo? Lo mismo acá. Same here. Same? Same here. Same here. Oh, same here. Yes, it's been raining. Wow, hopefully it's getting better. I see that you've been working. Congratulations for the one that been working on the platform. Remember that it's important to complete the exercises. And I don't know if you have any issues with the platform. No sé si han tenido algún problema con la plataforma. Recuerden que es importante tener los ejercicios completos. Ya estamos en la semana 3, ya solo nos queda esta. Y la próxima para terminar su módulo básico 1. Tengo una pregunta, Flor. ¿Sí? En el caso, ¿verdad que solamente es la lección 1 y 2 que tenemos que tener completa esas dos lecciones? Y la 3. Hoy vamos a terminar la 3. Oh, de la 3 no he hecho nada. Sí. Okay. Hay que ponerse al día, pues, porque luego de las 3 tienen que hacer el midterm exam, ¿sí? Cuando terminen la sección 3, viene el examen de mediado de módulo. Y luego, después de las 5, está el examen final. Uh-huh. Ahí solo es de darle siguiente, 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 y ahí va a llegar donde dice midterm exam. Cecilia, veo que tiene la mano levantada acá. Hola, Cecilia, ¿nos escucha? Hola. ¿Lo oí ahora? Sí, sí, la escucho. Mi duda es, ¿hasta cuándo tenemos para hacer el examen, el de mediado de módulo? Sería lo ideal que lo completen el fin de semana, a más tardar. Ok. Esta semana las clases van a ser normales, de lunes a jueves. Viernes no hay clases, sábado ni domingo pueden completarlo cualquiera de esos 3 días. Uh-huh. Y si pueden antes, está bien. No hay, lo pueden hacer antes para salir ya de eso también. Is there any other question? No more questions? No. Okay, no. So we can start. No. Okay, perfect. Remember that the last class on Thursday, on Friday, we had class on Friday, and we were studying the numbers, and we studied that we use numbers to talk about age. So we're going to watch this video. It's about numbers and ages. So we're going to be talking about números y edades. So let's watch this video and then we're going to discuss an exercise.
Hi everyone. In this class, you'll become familiar with the numbers from 11 to 103 and talk about your age and the age of relatives and friends. Let's start by listening to a quick conversation which illustrates how this topic is used. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. Now, let's practice expressing the numbers. Listen and repeat. 11. 12. 13. 11. 14. 13. 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Now is your turn to practice and record yourself on the website, bookaroo.com. After you record yourself, you will need to share the link on our discussion forums. Okay, so we discussed a little bit about 50. This the last class. So, esto lo vimos el viernes, los números, discutimos un poco acerca de lo que es el stress, que hicimos esta práctica, ¿sí se recuerdan, verdad? Yes. Okay. That's perfect. Yes. So now we're going to practice this conversation. I don't know if you have any questions so far. ¿Qué significa ayes? Which one? Ages. Edades. Mm-hmm. Okay. Edades. Mm-hmm. So we're going to start. This is our class number 9. We continue working on section number 3. And this is what we heard in the conversation, right? Me preguntaba esta palabra, ¿verdad? Ages. Edades. Okay, so this is basically the same conversation that is in the platform. Let's practice, repeat, and then you tell me if you have any question or if you find a new word. So let's practice. Let's repeat. Who's that? Who's that? It's my brother. He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. James. We call him Jim. How old is he? How old is he? He's 21 years old. He's 21 years old. What's he like? Is he nice? What's he like? Is he nice? Yes, he is. And he's very smart, too. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. My sister Tammy. Only 12. Okay. Do you have any question about vocabulary? ¿Tienen alguna pregunta, tal vez acerca del vocabulario? Kevin,
Veo que levantó la mano. No. Sí, Kevin, escucho. What is the meaning of snake? The meaning of? Snake. Ok, Kevin, repítame la pregunta. Es que había un delay por ahí. Todavía escuchaba a alguien que estaba repitiendo. Solo permítame, ahorita le habilito el micrófono. Si lo puede habilitar ahí, Kevin, el micrófono. Ok, Kevin. Ok. ¿Ya? Ya. Can you listen? Ok. Sí. What is the meaning of smart? Say, and he's very smart too. Smart es lo mismo que inteligente. Es similar, like intelligent. Oh, okay. Mm-hmm. Es lo mismo. Okay. Okay, thank you. Okay. Any other question? Alexis? Your microphone, Alexis. Okay, este, en el caso de menciona ahí, oh, how old is he? No sé si se pronuncia así o no sé si se une la palabra how old. Sí, se une, how old. How old. How old. How old is he? Okay. Mm-hmm. Any other question? Teacher, ahí donde dice he's good. ¿Qué? ¿Cómo lo traducimos? La palabra cute, el bueno, adjetivo cute significa lindo o linda. Uh-huh. Mm, ajá, okay, he's cute, él es lindo, he's cute o linda también. Uh-huh. Anybody else, another word? Teacher. Yes. Tú, ahí es demasiado. El to es cuando está al final, como acá. El to, este to que vemos aquí, cuando lo vemos al final, significa también. Demasiado es cuando va antes de un adjetivo. Ok, ahorita le explico. Acuérdense que los adjetivos son los que utilizamos para describir, ¿verdad? La palabra to significa también si va al final de la oración, ¿verdad? Por ejemplo, aquí decía, podemos decir he is very, es muy inteligente también. He's very smart too. Entonces aquí significa también he is very smart too. Pero si yo digo he is too smart, si yo pongo el too antes del adjetivo, entonces ahí sí significa demasiado. Demasiado inteligente. He is too smart. So ahí depende en qué puesto lo pongamos. Significa también o demasiado. O muy, también muy. Is there any other question? ¿Hay alguna otra pregunta? Hello. Sí, la última. Miss. Ok, la otra pregunta me dijeron por ahí. En el último párrafo donde dice my sister Tammy, she's only 12. Que sí, ¿qué significa she's only 12? Ella solo tiene 12. Hablando de la edad, ¿verdad? She's only 12. O apenas tiene 12. Ah. Pequeña. Ajá. She's only 12. Carlos. Ella es la bebé de la familia, ¿verdad? Yes. Yes, Carlos. Do you have a question, Carlos? Yes, teacher. Por ejemplo, cuando Edmund le pregunta, what he like? Is he next? Lo que está preguntando ahí. Muy buena pregunta, Carlos. Se me adelantó. Estaba guardando esa explicación, pero bueno, veo que están analizando, se están fijando. Y
Carlos, lo que me preguntes acá dice, what's he like? Son dos preguntas y luego le pregunta, is he nice? Ajá, le hace dos preguntas. Y ella le responde, yes, he is, and he's very smart too. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la pregunta no es como usualmente, no contesta, ah, he likes pupusas, he likes tamales, he likes tortata too. When you ask what someone or something like, es preguntando por una descripción, es como decir, ¿y cómo es él? Como la canción, acuérdense de la canción, ¿y cómo es él? What's he like? Ay, no me digan que no se acuerdan. Yes, teacher. Yes. Okay. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, gracias por no dejarme. José Luis Perales. Excelente. Si no, sí, estamos cantándole. Okay, si se fijan, aquí le dijeron, ah, ¿es él agradable? Sí, lo es, y también es muy inteligente. La pregunta es bien diferente. Acuérdense que si usted le preguntan acerca de algo que a usted le guste, y lo vamos a ver más adelante cuando se vea la otra parte del simple present. Hay dos maneras. La primera, si yo pregunto, do you like, I don't know, do you like tamales? Biscuits, whatever. Y usted me contesta, yes, I like tamales. Yes, I like tamales, etc. O le pregunto, ¿qué te gusta comer? What do you like for breakfast? ¿Qué te gusta para el desayuno? What do you like for breakfast? Es como le estoy preguntando, I like beans, I don't know, coffee, or what do you like? Beans. Okay, beans. Cream. Chicken. Pupusas. Cream, pupusas. Cereal. Okay, cereal. Milk, and you continue giving details about it, right? What do you like for breakfast? Estamos preguntando con el auxiliar do, pero la otra pregunta es diferente. What, acuérdense, what is for what is, right? Ahí aparece what. Acuérdense que es what is, la forma corta. What's your, for example, father like? Cuando vea la pregunta así, con el verbo to be y el like al final, le está preguntando, hace que usted escriba, ¿cómo es su papá? What is your father like? Y vamos a contestar siempre usando el verbo to be. He is a serious man. He's a serious man. He's hardworking. Angry. Angry or bad temper. Tiene mal carácter. Bad temper, etc. Okay. Estamos dando una descripción. Levantó la mano Janet. Sí, y ahí también se podría decir, my father is. Sí, puede sustituir esto por esto, my father. My father is a serious man, he is hardworking, bad tempered, and you continue describing. Igual lo puede usar para lugares. Por ejemplo, si le preguntan cómo es El Salvador. What's El Salvador like? ¿Cómo es El Salvador? It's a beautiful place, or it's a small country. It's a small country. It's very beautiful.
And the weather is hot, and decimos el clima es cálido, es una, un país pequeño, bonito, etc. Okay? What is... Tropical country? El Salvador like, what is your father like? Si le preguntan cómo son tus hermanos, entonces ahí el verbo to be tendría que cambiar, are, porque vamos a hablar en plural, ¿verdad? What are your brothers like? What are your brothers like? And I continue. They are very talkative. Les gusta platicar mucho. They are very talkative, friendly, easygoing, etc. Yo empiezo a describir. Okay, so remember, cuando estemos preguntando por gustos, por preferencias, se usa el do. La pregunta va más o menos así. Y cuando es una descripción de algo o de alguien, utilizamos el verbo to be y el like va a ir al final de la pregunta. Okay? Remember that. Thank you, Carlos. I don't know if you have any other question. No sé si tienen otra pregunta. Carlos? Sí, teacher, yo creí que la palabra like significaba como decir me gusta, pero entonces si le coloco al final de una pregunta, es como estar pidiendo una descripción de un lugar o una persona, etc. Sí, y like también se usa para comparar cosas. Por ejemplo, si usted le quiero decir a un, what is a... por ejemplo, digamos que le preguntaron, what is a macchiato, right? Le preguntan, ¿qué es un macchiato? Y usted dice, es como un cappuccino, es como un café cappuccino. It's like a cappuccino, but creo que es con chocolate, el macchiato, creo que es la diferencia con un cappuccino, no recuerdo, o el mocha, creo que es. Okay, mocha. it's like a cappuccino, okay, estoy haciendo una comparación, es como un cappuccino. ¿Ya? What do Entonces, you like? El like también se usa como para comparar algo. Any other question? ¿Sí? Por ejemplo, cuando dice, what do you like? Está usando do y like al final. Ah, what do you like? Porque es una, ajá, pero está usando el do y no el verbo to be. Ajá. Ah, ya, gracias. Any other? Okay, if there are no more questions, we can practice pronunciation with this. Let's practice one more time together, and then I'm going to create the group so you can practice with your classmates too. Okay, let's repeat. Who's that? Who's that? Who's that? He's my brother. He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? Wow. Cute. What's his name? James. We call him Jims. James, we call him James. Oh, how old is he? How old is he? He's 21 years old. He's 21 years old. What's he like? Is he nice? Is he nice? Yes, he is, and he's very smart too. Yes, he is very smart too. And who's that? And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. My sister Tammy is the baby of the family. Okay. Are you ready to practice in groups? ¿Ya le tomaron la captura? Yes. Yes. No? Okay. I'll give you. Yes. Yes. Yes, teacher. Ready. Okay, I'm going to create the section so you can practice with your classmates. Let me get ready with the...
sections. I have 27. 6. Okay, so remember, click join or unirse so you can practice with your classmates. Hello. Hello. Okay. Comenzamos, Carlita. Yes. No sé quién más está. Hay dos más. Mirti. Bye. Emma o Jill. Okay. Emma. Bye. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? Wow, he's cute. Ay, perdón. James, we call him Jim. Perdón. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? Is he nice? Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister Tammy, she's only 12. Yes, the baby of the family. Okay. Los siguientes. No sé. ¿Quién más está? Wendy Padilla, ¿viste? Ay, Wendy. Y Mirta. Vale, Mirta, démosle. Emma o Jill. Hoy sé usted Emma, yo Jill. Vale. Emma. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister Tammy, she's only 12. She's the baby of the family. Bien. Okay. Gracias. Ahora sería la otra pareja. Ok. Comenzaré con Emma. Sí. Dad. Okay. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. James. What was that? He's my brother. ¿Quién la va a ser, baby? Okay. Oops, permítame. Wow, yes, cute. What is his name? James. We call him Jim. Oh, wow. Old is he? He's 21 years old. What he like? Is he nice? Yes, he is. And he's very smart too. Oh, what's that? My sister Tammy, she's only 12. She's the baby of the family. Okay. Ahora yo lo voy a hacer de Jill. ¿Y alguien la hace de Emma? Víctor. Yo lo voy a hacer de Emma, entonces. Ok.
okay, with a couple of minutes more, so the sections are about to finish. Ya casi terminamos las secciones. Okay. Okay, I think that everybody's back again. So that conversation was quite simple. And you did a very, very nice job with pronunciation. I only heard that, solo escuché una palabra que estaba ahí como dando problemas, que es esta, who. Who's that? Who, ajá, it's pronounced who. 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 Y como ahí está con el verbo to be, who is, eso se pronuncia who's. Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Mm-hmm. Esa es la única who? Que escuché que es, ajá, es who. Who's who? That? Yeah. Who's that? Excellent. Who's that? Then, well, for the next, we're going to make a review because the next part, la próxima parte de la plataforma es sobre las WH questions. So, let's remember that WH questions empiezan con una WH word. Es lo que estuvimos viendo hace un par de días. Remember, WH words, y tenemos acá what, who, where, why, when, which, whose, what time, how old, how many, how much, how often, how far, how long, right? There are some, right? Aquí tenemos algunas cuantas WH questions. What es para preguntar sobre algo en general. Por ejemplo, what is this? It's a cat. What is qué? Who es para preguntar sobre personas. Who significa quién. Como la palabra que tenemos ahí, who's that? ¿Quién es ese o quién es esa? That's my friend. Where significa en dónde. Es para preguntar sobre el lugar. Where are you from, for example? I'm from Brazil. Why es para preguntar sobre una razón, sobre un motivo. Why are you happy? Normalmente cuando se preguntan con why, ¿por qué? Why are you happy? Respondemos utilizando because. Because significa por qué, pero ya para dar la explicación. Why es la pregunta y because es para dar una explicación. Ok, no sé si hay preguntas hasta acá. Carlos. Yes, teacher. Yo creí que la palabra because era como para decir por qué, cuando alguien no significaba esa palabra específicamente. Ajá, es que why es para preguntar por qué, why. Y because es para dar la explicación, para explicar el motivo. Ambas significan por qué. Uh-huh. Pero why es pregunta y because es como para la respuesta. Uh-huh. Es como o para dar un por qué, pero sin tono de pregunta. Ajá, o para dar un motivo, ¿verdad? Uh-huh. Para explicar okay. algún motivo. Por ejemplo, decir tengo hambre porque no he cenado. I'm hungry because I haven't had dinner. Mm-hmm. Okay. And when is for time? Remember, es cuando. When is the party? It's next week, for example. Which es para como preguntar cuál. ¿Cuál prefieres? Which one do you prefer? The red one, el rojo. Whose es para hablar de posesión, es para preguntar de quién. Uh-huh. Whose es para preguntar a quién le pertenece algo. Por ejemplo, si yo quiero, me encontré este lapicero, ¿de quién es? Entonces yo pregunto, whose pen is that? Right? Whose pen is this? ¿De quién es este lapicero? Whose pen is this? It's my right. pen. Mm-hmm. Now, what time is la que es para preguntar sobre el tiempo o la hora. What time is it? What time is the party? Etcétera. How es para preguntar cómo, de qué manera. How are you, por ejemplo, cómo estás.
How old es para preguntar la edad, como ya lo practicamos. How many lo ocupamos para preguntar cuánto, pero cuando son cosas que podemos contar. Para cosas contables usamos how many, para cosas que no podemos contar, how much. How often, dijimos, es para preguntar con qué frecuencia sucede algo, ¿verdad? How far es para preguntar qué tan lejos. How far is the next gas station? ¿Qué tan lejos está la próxima gasolinera? How long es para saber el periodo de tiempo. How long will you stay? ¿Cuánto vas a quedarte? How long will you stay? Okay. No sé si es van a tienen alguna pregunta acerca de esto. En el caso de wish, ¿qué es choice? Choice, elección. ¿Perdón? Elección o preferencia, ¿qué elige? ¿Cuál prefiere? Ah, okay. Gracias. Okay. Any other question? Teacher. Yes. La diferencia entre what time y when no me queda como que muy clara. Si ambas se refieren a tiempo. Ah, what time es, okay, when también dice, ah, okay, when es como en cuándo. Lo traduciríamos como cuándo y el what time a qué hora. Si se fija aquí, when, when is the party, cuando es la fiesta, y le dice, la próxima semana. Y aquí, what time, le está dando la hora, ¿verdad? Por ejemplo, si quiero saber a qué hora es la fiesta, what time is the party. Ahí quiero saber la hora. Si quiero saber el día, solo pregunto when. When is the party? Sí, okay. Ahí es, tiende a confundir porque las dos dicen tiempo, pero when es, aquí es cuándo y aquí a qué hora. Ok. Perfect. You. You're welcome. Any other question? No more questions? En el caso de how many, how much? Okay, decíamos que how many lo vamos a utilizar con cosas que podemos contar y how much con cosas que no podemos contar. Ambas significan cuánto, son para saber o para preguntar sobre cantidades. La diferencia es que vamos a usar how many con cosas que podemos contar. Por ejemplo, si yo digo, ¿cuántas manzanas hay en la refrigeradora? Entonces voy a usar how many apples are there in the fridge. Pero si yo le pregunto a usted cuánta azúcar necesitas, la palabra azúcar es incontable. Entonces ahí pregunto con how much. How much sugar do you need? Por eso dice in count, no se puede contar. O sea, ambas son para saber o para preguntar sobre cantidades, solo que vamos a usar how many cuando lo que vamos a preguntar se puede contar. Y how much cuando no se puede contar. ¿Kevin? Entonces, para preguntar, por ejemplo, ¿cuánto cuesta el vestido? Ahí sería how much is the dress. How much. Ajá. How much. Ahorita le escribo. Voy a escribirlo en la pizarrita porque eso... Sí, lo vamos a ver luego, pero pues sí, si vamos a por ahí a comprar en inglés esta Navidad, hay que saber cómo preguntar. Tal vez llegamos a diciembre y podemos, ¿dónde está la cosita esta? Compartir pantalla. Exacto. Ok, aquí está. Okay, it will depend. For example, how much is, cuando preguntamos por algo así, how much is that the turkey. The dress. Or the turkey, yes. How much is the turkey? ¿Cuánto cuesta el pavo? Mm-hmm.
Y si acuérdense, si esto how much estamos aquí. Are. Ajá. Por ejemplo, quiero saber cuánto cuestan los zapatos. How much are shoes. The shoes. Ajá. How much are the shoes, right? Y luego, acuérdense. Ahí lleva signo. Okay. Yes, because we are asking a question. Y como les repetía, depende cómo lo van a preguntar aquí, es porque ya el contexto se sabe que estamos preguntando de dinero. How much money, ¿verdad? Estamos hablando de dinero. Y la palabra dinero es incontable, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuánto dinero tienes? How much money do you have? ¿Cuánto dinero tienes? Entonces utilizo how much porque la palabra dinero es incontable. No tiene plural, no puedo decir dineros. Right? Pero sí puedo contar los dólares. Y puedo decir un dólar, los dólares. Entonces, en ese caso uso how many, porque voy a utilizar un nombre contable, how many dollars. I'm not clear about this, teacher. Don't worry. But. ¿Quién me habló? Yeah, you could help me. Yeah, sure, sure. Esto es un poquito como práctica. Mm-hmm. ¿Qué es lo que no comprende ahorita? No me quedaba muy claro el cómo se ocupaba el how much, porque me decía que era incontable. Entonces, como eran dólares, lógicamente si los dólares sí se pueden contar, va. ¿Sí? Pero como no podemos decir dineros, entonces... Sí. Es que ahí depende de la palabra que usted va a utilizar. Por ejemplo, la palabra dinero es incontable. No tiene plural. Uh-huh. Right? Y okay. Luego, la palabra dinero no es contable, por eso no tiene plural. Pero cuando son dólares, los dólares sí se pueden hacer contar, un dólar, dos dólares, tres dólares. La palabra money, no puedo decir un dinero, dos dineros. Right? Le voy a dar otro ejemplo. La palabra que les dije al principio era azúcar, ¿verdad? Si yo voy a preguntar azúcar, voy a decir how much sugar do you need, ¿verdad? ¿Cuánta azúcar necesitas? ¿Verdad? Porque la palabra azúcar es incontable. Esta palabra no tiene plural en inglés. No puedo decir un azúcar, dos azúcares. Entonces, la palabra sugar no la puedo contar. Y como usé la palabra sugar, le pregunto con how much. Pero sí puedo contar las libras de azúcar. Entonces, si le pregunto cuántas libras de azúcar necesitas, ahí sí puedo usar how many. Porque las puedo contar las libras. Voy a utilizar la palabra libras. How many pounds of sugar do you need? All right? How many pounds of sugar do you need? Is that okay? Okay. Or it's not clear yet. ¿Todavía no está muy claro o les doy otro ejemplo? No importa, pregunten hasta que quede claro. Ok, excelente. Esto no se preocupen que lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Esto, acuérdense que como les repito, ¿verdad? Esto del aprendizaje de este idioma es como repetitivo, se va como reciclando, ¿verdad? Viene y viene y viene. Solo que con diferentes temas, en la misma gramática con un contexto diferente. Uh-huh.
Eso se ve con lo de los precios, también se ve con lo de las comidas. Entonces ahí va a haber un montón de tiempo para practicarlo. Creo que es en el módulo 2, creo que se ve eso. Ok, just to continue, ya hicimos un refrescamos de qué significaba cada de estas WH words. So we're going to practice here. We're going to complete using what, who, when, where, why, or how, right? Por ejemplo, aquí la number one, ¿cómo completaríamos? Who is that? Hay que ver también la respuesta. Uy. Okay, is that? Y la respuesta me dice, it is a pencil. Mirna? What is that? Yes, what? What is that? It is a pencil. Usamos what para preguntar qué, para alguna cosa, ¿verdad? What is that? It's a pencil. Okay, I'll give you, les voy a dar tiempito para que hagan el ejercicio ahí. Si gustan, solo van poniendo el número y la respuesta, lo que sería what, who, when, where, para que no lo copien todo. Finished? No. No. Almost.
Okay, let's see what you have. The first one, in number one, we said, what? What is that? It is a pencil, right? And what about number two, Melvin? I have some participants. Okay, very good. I have Melvin, number two. Hey, who are those girls? Excellent. Who are those girls? Then I have Cecilia, Cecilia Estrada. When is your birthday? Excellent. When is your birthday? Excellent. I have Kevin. Why are you here? Excellent. Why are you here? Very good. Carolina? Do you have number five, Carolina? Hola. ¿Yo puedo contestar? Sí, sí. Who escribí? Who am I? Who am I? Yes. Excellent. Oh, where? Ah, sería where, porque la respuesta le dice tú estás en Montreal. Where? Where? Where, yes. Oh. Carolina, ¿ya habilitó Carolina su audio? Yes. Okay, number six. Where is on the table? Where is on the table? Pero la respuesta es sorry. Mi parte. Sí. Yes, where yes. Where is on the table? What is on the table? What is on, yes, that's the answer. See, sorry. What? Don't worry. Number seven. Who? 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 Excellent. Who? Who is your English teacher? Volunteer for number eight. What? What? Excellent. What is excellent. Cell phone number. Number nine. Why? Why? Excellent. Why? ¿Ves? Enfermó por trabajar mucho. Okay, number 10. Who? Who? That's excellent. Common. Yeah, excellent. Perfect, perfect. I like it. Okay, so you see, it was easier. Ahora sentí que les costó menos que la primera vez que vimos las WH words. Y así con la práctica, poco a poco va a ser más fácil para ustedes. Y los felicito por su constancia y ahora pueden ver cómo fue de diferente. El primer ejercicio que hicieron con WH words fue un poquito, les costó un poquito más. Ya este fue menos, ya casi que se las pueden bien. Y eso es excelente, de eso se trata. So, vamos a seguir practicando. Ok, y con el, vamos a finalizar la sección 3. Esta, bueno, ya vimos el video que estaba por acá. Y para finalizar la sección 3 tenemos un video que es como recordatorio de cómo formamos las WH questions with B, right? Es numbers and ages, es el, sir. WH questions with B. Is this one? Let's review. WH words. Whenever we say WH words, we refer to the following. Who, what, when, where, how, why. On your screen, you can see these words display. Let me write the rule to follow in order to form WH questions would be. You're going to have a WH word plus the verb to be plus some kind of pronoun or complement. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? And the answer for that type of question is, my name is Jill. Who's that? And the answer for that type of question is, he's my brother.
who are they? And the answer for that type of question is, they're my classmates. Where are you from? And the answer for that type of question is, I'm from Canada. How old is he? He's 21. Where are they from? They're from Rio. How are you today? I'm just fine. What's he like? He's very nice. What's Rio like? It's very beautiful. Now it's your time to practice making some examples of your own. First, I would suggest for you to ask and answer those questions for yourself. And then for your friends and relatives, remember, the more you practice, the easier this concept will become for you. Okay, so that was the video, and the suggestion is to answer those questions about you, right? So, let me hear, no sé qué hice, click ahí, pero se fue otra vez. Okay, so basically the idea is for you to practice answering the questions about you. La idea es que usted contestara esas preguntas, le diera su propia respuesta, ¿verdad? Ahí están ya un poco más amplio por si usted quiere tomarle una captura y practicarlo el día de mañana. So, you remember, what's your name? Aquí usted puede dar su respuesta. My name is Flor. Where are you from? I am from Canada. How are you today? I'm terrific. Who's that? He's my sister, or he's my son. How old is he? He's 22. What's he like? Oh, he's very intelligent, or he's very smart. Y así pueden contestar utilizando su respuesta propia. Acuérdense que aquí, what's he like, es preguntando que lo describa. Y aquí, what's Rio like, me imagino que Rio de Janeiro le está preguntando cómo es Rio, right? It's very beautiful, es muy bonito. Okay, so you can answer. Pueden responderla con su propia información y les tengo un ejercicio adicional que pueden hacer. Pueden avanzar porque ya mañana solo nos queda ver los adjetivos y con eso terminamos la sección 3. Pueden completar eso, right? Eso para mañana y luego lo practicamos, right? Pueden tomarle una fotito y mañana lo practicamos. Lean cómo es la respuesta. Hay que leer aquí para ver cuál es la pregunta. Completar con las preguntas del cuadrito anterior. ¿Ok? ¿Qué significa why? ¿Por qué? Why significa por qué. Es preguntando por una razón. Ok, so... Unfortunately, time is over. Ya se nos terminó el tiempo. I have to run to another class. And I hope to see you tomorrow. Mañana vemos cómo respondieron acá. Y vamos a practicar más y a terminar la sección 3. Okay? Okay, teacher. Okay, okay. Thank you. It was a pleasure. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. 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 Good night. Good night. Good night.